¿Por qué cuando estamos bajón escuchamos canciones tristes? Luego de una ruptura amorosa es frecuente transitar un estado de melancolía con canciones que nos recuerdan a ese vínculo que teníamos. Y esas letras nos transportan a situaciones vividas. Pensamos que fueron escritas para nosotros porque describen exactamente lo que sentimos. Esto puede llegar a preocupar a un familiar o un amigo y que nos tilden de masoquista. Pero ¿por qué escuchamos canciones tristes? Por un lado, para sentirnos menos solos, ya que las letras le dan envoltura y sentido a lo que perdimos. Y es por eso que más que un goce masoquista, es el primer modo al cual acudimos para elaborar una pérdida. Las letras de las canciones son una forma terapéutica para afrontar un duelo. Si te gustó este video, te pido que le des like, lo compartas con tus amigos, así es ayudar a crecer la cuenta. Mi nombre es Gabriel Artazazade y recurro a series, canciones y películas en diálogo con el psicoanálisis. Did I listen to pop music because I was miserable? Or was I miserable because I listened to pop music?